información en vivo desde los exteriores de la clínica San Gabriel en la Marina, donde nos encontramos con una de las pasajeras que estaban a punto de abordar este vuelo, precisamente para que nos comente lo que ha sucedido en el transcurso. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Por favor, sí, por favor. Sí, sí, fue algo fuerte. Se impactó el avión con un camión de bomberos. Ajá. Y a dos muertos y uno que está grave. ¿Usted precisamente se encontraba? Sí, estábamos. Sí, estábamos en la parte de atrás. Hemos presenciado cuando explotó y se empezó a salir el fuego. Ya lo apagaron, pero de ahí empezó ya a entrar humo. Se desesperaron la terramosa. Nos desesperamos. Hemos dejado nuestro equipaje y hemos salido como hemos podido por el tobogán. ¿Alguna emergencia cuando ustedes estaban dentro del vuelo? No, nada. ¿Por sorpresa les tomó? Sí, sí, porque el avión ya había despegado, ya estaba despegando, impacta con el carro de bomberos. ¿Ha resultado herido que ustedes, algún familiar? Sí, mi hijo. ¿Qué ha presentado? No, toca un corte con 4 puntos, y mi hijo también un raspón su rodilla, pero ellos no. Sí, joven. Afortunadamente, el diagnóstico que le dieron es favorable. Sí, sí, joven, gracias a Dios, pero fue fuerte. ¿Ha visto también que algunas personas se han protegido también, que tengan algunas heridas? Sí, hay varios, pero acá los han atendido, todos. Sí, joven, ya fue porque ya no llegaría acá. Bien, compañeros, esta es la información que tenemos. Hay pacientes que se encuentran en la clínica San Gabriel recibiendo atención médica, así como la señora Carmen. Varios también han resultado con heridas en la cabeza y parte del cuerpo. Justamente ella nos atendió de manera rápida porque ya tenía que salir del hospital para que pueda retomar hasta su hogar. Son dos de sus hijos que han resultado heridos con golpes en la cabeza, tienen rasguños en la parte de la ceja y frente. Nosotros vamos a continuar con la información e intentando buscar más pacientes que hayan estado dentro de este vuelo, compañeros. Información en vivo para los 95.5 NIMA, exitosa la voz de los que no tienen voz.